Y siempre nosotros queremos darle espacio a la creación joven, emergente, sobre todo del punto de vista audiovisual. Y además también cuando esto tiene mucha sintonía con temas de los cuales estamos conversando y reflexionando por estos días. Les voy a presentar la propuesta a la cual invitamos a conversar del día de hoy. Soy Manuela Burtatia, directora del cortometraje Por mí y por todas, y quería invitar a todas y todos a la novena versión del FemCine para conocer la historia de Blanca. La cineasta Manuela Burr presenta el cortometraje Por mí y por todas, producción que visualiza el sufrimiento y frustración de Blanca, una joven de 25 años que fue abusada sexualmente por su padrastro y que tras años de silencio decide enfrentar la verdad ante su familia. Protagonizado por Camila Rosman, Alejandro Goite y Claudia Burr, este potente drama aborda una problemática latente en nuestra sociedad y cómo las familias la enfrentan. Y eso me hace muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Correcto. El cortometraje se exhibirá en el Festival de Cine de Mujeres, único certamen en Chile que rinde homenaje a realizadoras audiovisuales, además de ser una instancia que busca generar diálogo en torno a los conflictos que atraviesan género. Sobre este tema y más, conversaremos hoy en CNN Magazine. Manuela Burtatia nos acompaña. Bienvenida, Manuela. Un gusto que podamos conversar por acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también me. Y estás con este corto todo en el contexto de FemCine, esta novena versión. Nosotros en otra ocasión hemos tenido quienes están detrás y sabemos que aquí lo que se impulsa obviamente es la creación femenina, pero de directoras, de actrices, hacen conversatorio y es particularmente atingente por estos días. ¿Qué nos cuenta tu corto? Porque yo algo adelantaba ya en la presentación, porque la temática que hay acá de fondo y de historia es algo que está muy en el debate y muy en la conversación por estos días. Sí, bueno, estamos muy contentos y contentas desde el equipo de poder participar en un festival como FemCine, que tiene un eslogan que a mí me gusta mucho, que es por, desde y para las mujeres, en el fondo. Y bueno, nosotros, Por mí y por todas, trata de la historia de Blanca, que contaban un poco ahí en el video, que es una chica que, claro, sufrió abuso sexual cuando niña y tiene este secreto hace muchos años de no poder contarlo, no saber cómo contarlo, pero que te la tiene afligida y que en el fondo nosotros, nuestro principal objetivo era mostrar las consecuencias, o intentar mostrar las consecuencias en realidad, porque es muy difícil en el cine y también en un cortometraje que es muy corto. ¿Cuánto dura para que sea? Dura 13 minutos. 13 minutos. O sea, ya sí. Para mí es súper destacable, sí, contar una historia en 13 minutos, que no es nada de fácil. Sí, es bien complejo. Sí. Fue bien complejo también la elección de qué decimos. Sí. Tenemos tanto que decir con respecto al tema, ¿no? Como, y queríamos abarcar tanto que al final, mientras más queríamos abarcar, menos apretábamos, como se dice. Entonces sí, claro. Fue como concentrémonos en intentar mostrar las consecuencias que trae el abuso sexual en una chica de 25 años con ciertas características también. Si Blanca también viene de un contexto específico, es un intento también de mostrar algo que es global y macro en un micro y una pequeña historia. Sí, y tú me comentabas que esta idea te venía rondando antes de como todo el destape de este último año con el movimiento feminista, sino que por lo menos tú como 2 años antes ya venías con la noción de querer darle a esta temática una posibilidad a través de contar una historia, ¿no? Sí, nosotros el proyecto total duró 2 años hasta el rodaje, en el fondo. Y claro, nosotros grabamos en mayo del 2018, entonces fue como estábamos grabando, teníamos todas las jornadas de rodaje mientras estaba todo el boom de, bueno, feminista mundialmente, sí, y específicamente en Chile, y no solo en Chile, sino en el mundo audiovisual, como con los casos que también conocemos. Entonces fue muy potente para nosotras, bueno, y nosotros también. Pero en el contexto de Me Too también. Claro, en el fondo era todo el Me Too, con este movimiento feminista que estaba tomando una importancia y una relevancia importante del ahora que se nos ven un poco, como. ¿Y tú lo sientes eso como una ventaja o más bien no? Porque muchos pueden decir, bueno, justo en este contexto donde estamos hablando tanto del tema surge un documental. ¿Cómo lo has tomado, esa sincronía que se dio? Yo creo que lo complejo es cuando desde el mundo audiovisual hay cierto aprovechamiento de las temáticas relevantes del momento, no necesariamente con la bandera feminista. Creo que es fundamental que se hablen de lo que vivimos las mujeres día a día,
de todos los contextos y todas las edades, que es un poco lo que digo en el video, uh-huh. y que se visibilicen todo lo que traen los distintos tipos de abuso y uh-huh. violencia hacia la mujer. Entonces, me parece increíble que se hable, que ya no sea un tema tabú, que uh-huh. nos estemos dando cuenta, tanto mujeres como hombres, de todo lo que esto implica. Uh-huh. Pero claro, que no, que se hable desde el realmente quiero hablar de estos temas y no porque está en boca de todos. Claro, y lo interesante además, tu corto lo aborda desde una familia acomodada, podríamos sí. decirlo, donde muchas veces, lamentablemente, solamente se cuentan historias que vienen de sectores más desprotegidos. Pero sabemos que los abusos trascienden, podríamos decir, la esfera social, y esto ocurre en muchas familias de nuestro país, bueno, del mundo entero. Entonces, ¿por qué también tú quisiste tal vez poner cómo en eso está más presente el secretismo? Tal vez el tema de la denuncia también por el qué dirán es mucho más fuerte. O sea, tal como tú dices, esto es un tema transversal que da lo mismo la cantidad de ingresos que tengan económicamente las familias. Y nosotros quisimos específicamente hablar desde el acomodado y el porque las consecuencias y las heridas y cicatrices que le quedan a las abusadas, bueno, y abusados también, que si bien son en menor cantidad, también hay hombres abusados, da lo mismo la cantidad de plata o acomodaciones que tengas, las consecuencias son iguales y pasan a todos lados. Como que quisimos que en el fondo el problema no era el dinero que uno tiene, puede tener para irse a juicio, etcétera, sino que... Porque en una parte puede estar como problemática la red de apoyo, pero por aquí, en contextos como este, está la problemática de la presión, me imagino, muchas veces, de que ese secreto no sea público, por lo que significa obviamente estar como visibilizando una problemática de esta índole, ¿no? Es que yo creo que también tiene que ver con el mostrar que todo está bien, claro. que no hay ningún problema en nuestra familia, que esto no nos pasa a nosotros. Entonces, como... Sí, por ahí. Y hay connotados actores que están en tu corto, Alejandro Goitz, Claudia Moore, entre otros, y es interesante también porque esta es tu ópera prima, es como tu trabajo para terminar, uh-huh. tu paso por la escuela audiovisual. ¿Cómo se da precisamente esa lógica de ir a buscar a actores para que estén presentes en una cosa que tiene que tener altas patas, como se dice en el lenguaje más coloquial, o para pedirle y darle también a través de la actuación un sustento a un tema tan complejo, ¿no? Sí, bueno, con mi equipo siempre fuimos un poco ambiciosos en el sentido de que creíamos que teníamos un buen guión, nosotros hicimos este proyecto con mucho amor y mucha dedicación, entonces yo les decía, a lo más nos dicen que no, eso es como el lema, sí, puede que nos digan que no, pero por lo menos lo intentamos y hicimos como hablarles, contarles el proyecto, ver si se interesaban, y eso pasó con los actores al final, como los actores y las actrices, como, no sé, bueno, también está la Consuelo Carreño, está Benjamín Westphal, que si bien tienen un papel más secundario, también son actores que tienen una trayectoria y se quisieron involucrar. Manuel, y más allá de este corto, de esta ópera prima, ¿dónde están tus desafíos? ¿Quieres tal vez seguir con la temática de género presente en tu trabajo? Para mí es bien importante la temática de género, sobre todo en el contexto que estamos hoy en día. O sea, después de lo que se vivió el 8 de marzo, el viernes, yo quedé así como con el corazón llenito. Candilado, ¿no? Sí, porque en realidad ahí se ve que es un problema transversal que le afecta a todas las mujeres, que estamos todas juntas y que queremos tener igualdad de derechos, al final es eso. Entonces me interesa mucho la temática, sobre todo que soy mujer y lo vivo en el día a día en distintos ámbitos. Pero ahora estoy, bueno, más en equipos creativos y no con mi propia creación, pero en un futuro me interesaría seguir. Sí. Y además lo interesante es que tu corto está participando en varios festivales, no tan solo en nuestro país, sino que también afuera. Pero los que se hayan interesado, ¿dónde pueden ir a verlo? Mira, nosotros ahora estamos, bueno, en FemCine, que va a estar la competencia de cortometrajes de escuela el jueves 21 y viernes 22 a las 4 de la tarde. Ajá. Nosotros competimos el viernes, pero también hay hartos cortometrajes que pueden ir a ver el jueves también. Y el sábado se vuelve a repetir a las 3 de la tarde en la Cineteca Nacional. Ya. Ahí cambian las salas, pero es el mismo lugar, es gratuito, que eso también es muy bueno, es un festival que impulsa
desde la mujer y en general con protagonistas mujeres, y que es accesible para todos y todas. Sí, una serie de documentales, además, nuestro país, que tienen, podríamos decir, como protagonistas muchos temas que obviamente convocan a la temática de género, pero finalmente se trata de todo, claro. No es específicamente de eso, pero ¿cómo? No, de hecho, es bueno lo que mencionas, porque nosotros particularmente tenemos una un cortometraje dirigido por mujer, la productora es una mujer, la protagonista es una mujer, se trata de la mujer, pero por ejemplo en mi misma línea, las otras directoras de escuelas de cine trabajan temáticas distintas, protagonizadas por hombres. Exacto. O sea, no sé, por ejemplo hay uno que habla del transgénero, sí. Otro que son documentales que son desde la propia vivencia, son autobiográficos, hay otro de una chica que una lesbiana que es en el fondo asesinada por su condición sexual y por ser mujer. Entonces hay muchas temáticas muy importantes y muy distintas y muy variadas. Eso es muy interesante. Absolutamente. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, harta suerte entonces, lo que está por venir con el corte y los nuevos trabajos y ideas que estén ahí dando vueltas. Sí, nos vemos en cine. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Gracias.